Hola muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos nuevamente acá grabando este bonito video. Vamos a hacer un recorrido acá en Río Dulce. También quiero mandarles un saludo a todas las personas que nos han apoyado en nuestro canal Canche 502. Estamos totalmente agradecidos con cada persona que apoya nuestro canal para hacer felices a las familias, porque sabemos muy bien que sin ustedes, sin las personas que nos apoyan, pues esto no fuera posible, ¿verdad? Como pueden ver, cuánta lancha hay para ir a dar un paseo. Río Dulce es un lugar bastante bonito, ¿verdad? Porque hay muchas cosas. El puente Río Dulce, ubicado en el departamento de Izabal, Guatemala, fue inaugurado el 14 de marzo de 1980 durante el gobierno del entonces presidente Romeo Lucas García. En esa época, el puente fue considerado como una de las construcciones más grandes e importantes de Centroamérica. Este puente tiene 830 metros de largo y 15 metros de ancho. El costo total de la construcción fue de 5 millones de quetzales aproximadamente. El propósito por el que se construyó este puente fue para promover el comercio como industria y a la vez fomentar el turismo. Antes de la construcción, el transporte era trasladado mediante un ferry que atravesaba el río. Así, con sus casi 900 metros de longitud, el puente de Río Dulce es el más grande de Guatemala. Sirve como medio de conexión del departamento de Izabal para continuar la ruta hacia el de Petén. Además, es uno de los destinos frecuentados por amantes de los deportes extremos, ya que desde él se realizan actividades como el salto en un bungee y otras. Espero te haya gustado esta historia de este puente Río Dulce.
Bueno, mi gente linda, conozca las partes hermosas de Guatemala. Ahora estamos grabando en el puente. Como pudieron ver, en la parte de abajo se veía el puente, y ahorita estamos haciendo ese recorrido para que ustedes vean desde lo alto. Guatemala tiene lugares muy bellos como este. Haya gustado este bonito recorrido que hemos hecho acá en Río Dulce. Conocimos acá este bonito lugar en Río Dulce y queremos compartirlo para que lo vean en nuestro canal, el Canche 502. Espero les guste, nos vemos hasta el próximo. Saluditos a cada uno que va a ver este video. No olviden suscribirse y activar la campanita.